Sí, habéis leído bien en la miniatura de mi vídeo. El Gandhi pacifista y apóstol de la no violencia, y que bailaba desnudo con gente de todas las razas, también desnudos, que nos cuentan, es más historia de ficción que las historias que inventa Yados, e incluso de la historia de que Gilbert quiere meterse en política para acabar con el régimen del 78. Gandhi ha sido una de las mayores estafas de la política, dado que muchos aspectos de su vida eran falsos, además de que Gandhi tiene algunos aspectos turbios, bastante desconocidos para los pacos y charos que piensen en el apóstol de la no violencia. Pero antes veamos un poco acerca de su biografía. Gandhi nace un 2 de octubre de 1869 en Port Bandar, entonces parte del estadio principesco de Kathiawar, actualmente en el estado de Gujarat, India. Fue el menor de 4 hermanos en una familia de la casta Vaisya, comerciantes, siendo su padre el primer ministro de Port Bandar y su madre quien enseñó ciertos valores. Siendo adolescente contrajo un matrimonio con la que fue su mujer, Katsuba McHorgy. En 1887 se matricula tras pasar a duras penas el examen de admisión en la escuela de Samaldas, en Bangnagar, aunque su experiencia en esta facultad fue corta, ya que a Gandhi se le presenta la oportunidad de estudiar en lo que él consideraba el centro de la civilización, Inglaterra. Sí, al antiimperialista le gustaba Inglaterra, estudiando en la University College de Londres. Después de su graduación vuelve a la India, o como diría él en aquellos tiempos, Raj británico, y empieza a ejercer su licenciatura en la India, siendo esto un fracaso, y se muda a Rajkat, donde comienza a preparar peticiones de litigantes, aunque tiene que dejar de ejercer esa labor tras un altercado con un oficial británico. En un incidente en el que tuvo que tratar de abogar por su hermano mayor, en 1893 aceptó un contrato de trabajo por un año con una compañía india que operaba en Natal, Sudáfrica. 2 meses después de su llegada a Sudáfrica es cuando Gandhi empieza a interesarse por la política. Al ver la situación acerca de los 150.000 hindúes que vivían ahí, tras tener un incidente por ser sacado forzosamente de la estación de Pietermaritzburg porque se negó a mudarse de un vagón de primera clase a tercera clase, ya que el vagón de primera clase estaba reservado para la gente de Casablanca, siendo además Gandhi golpeado. Aquí Gandhi también sufrió más discriminaciones, como la de no ser admitido en varios hoteles por no ser de raza blanca, tomando Gandhi contacto con los problemas que tenían los racializados en Sudáfrica, y cuestionando los comportamientos de animadversión que tenían los sudafricanos blancos sobre los racializados. Esto le llevó al activismo político, retrasando su regreso a la India y dedicándose a la tarea de elaborar diversas peticiones, como la de evitar que en la Asamblea Legislativa de Natal se evitara aprobar una ley en la que se prohibía votar a la población hindú en ese estado. No logró su objetivo, pero se empezó a llamar la atención y a darse a conocer. En 1894 funda el Partido Indio del Congreso de Natal, inundando a la prensa y al gobierno con denuncias de violaciones de los derechos civiles de los indios y pruebas de la discriminación por los blancos en Sudáfrica, y poco después Gandhi vuelve a la India para poco después, en 1897, volver a Sudáfrica, siendo atacado por un grupo de hombres blancos. En 1899 estalla la guerra Anglo-Boer en Sudáfrica, donde Gandhi se posiciona ante el bando británico siempre y cuando estos consideraran a los hindúes ciudadanos con plenos derechos. Sin embargo, cuando acabó la guerra, el estado de los indios empeoró. En 1906, el gobierno de Transvaal promulgó una ley que obligaba a los indios a registrarse, organizando una protesta en Johannesburgo, donde Gandhi adopta la postura del Satyagraha, que consistía en protestar sin usar la violencia. Si bien consiguió el gobierno de Transvaal reprimir la protesta de los indios, la denuncia en el exterior de los métodos externos utilizados por el gobierno sudafricano obligó al general sudafricano John Christian Smuts a negociar una solución con Gandhi. En 1908, Gandhi tradujo un libro de León Tolstoy llamado Carta a un Indio, en respuesta a los nacionalistas indios que apoyaban la violencia. Esa carta estaba inspirada en las doctrinas hinduistas y en las enseñanzas del dios Krishna en relación con el creciente nacionalismo indio. Gandhi, por cierto, permaneció en contacto con Tolstoy hasta la muerte de Tolstoy en 1910. Gandhi también se inspiró en el escritor anarquista Henry Chicholow y en el activista socialista y naturista Henry Sessal, ya que Gandhi era vegetariano. También se inspiró en el movimiento sufragista inglés, aunque puso empeño en que no se confundiera con su satyagraha. En 1915 regresa a la India, donde empieza a adoptar los hábitos y estilos tradicionales de la India, y trata de lanzar un periódico y practicar la abogacía, pero fue disuasivo por Gopal Krishna Godkhole, que lo convenció para que se dedicara a acciones de mayor importancia nacional, tomándose correspondencia con diferentes líderes del país y de una gira por la India, junto con su mujer. El 12 de marzo de 1930 se produce la protesta más conocida de Gandhi, la conocida Marcha de la Sal, protesta que iba en contra del control del gobierno británico de la sal, que la grababa con un impuesto, y Gandhi consiguió unir a todos los residentes del territorio del Raj británico, pues este hecho afectaba a la totalidad de la población hindú, independientemente de la etnia o religión. Después de que en la marcha recogiera la sal en el río y la evaporara en cuencos, millones de simpatizantes por todo el país tomaron su ejemplo, desafiando a los británicos. Todo esto le causó a Gandhi la prisión, si bien ya que en ningún momento se usó la violencia, y se consiguió quitar a los británicos todo crédito ante los indios, incluidos sus élites, cediendo a las peticiones de Gandhi. El virrey
liberó a todos los prisioneros y tuvo que reconocer a los indios el derecho a recolectar ellos mismos la sal. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gandhi declaró que la India no podía ser partidaria de una guerra que, aparentemente, era una lucha para la libertad democrática, mientras que esa misma libertad le era asignada a la India, siendo criticado en el Congreso del Partido del año 1942. Todo esto hizo que se creara un clima de hostigamiento de la población británica a la población hindú, quien habría generado un clima de anarquía dado que el Congreso indio se postuló en contra de combatir en la Segunda Guerra Mundial. Todo esto hizo que Gandhi fuera detenido junto con todo el Comité del Trabajo del Congreso en Bombay el 9 de agosto de 1942. Durante sus 2 años en prisión, Gandhi tuvo 2 golpes terribles en su vida personal: las muertes de su secretario Mahameu Desai, de 42 años, 6 días después de su arresto, y el fallecimiento de su esposa Katsuba en febrero de 1944. Poco después, en prisión, Gandhi sufre malaria, siendo liberado el 6 de mayo de 1944 debido a su débil estado de salud y que el Gran británico no quería que Gandhi muriera en prisión, pues podría generar más odio entre la población hindú sobre los británicos. Dado que el Gran británico vio que la situación era insostenible, tanto económicamente, pues el modelo colonial ya no era rentable por un lado, y por otro que la población hindú no quería ni en pintura a los británicos, y estos eran muchos más. Con el final de la guerra, el imperio británico dio indicaciones claras de que el poder sería transferido a manos indias. Gandhi ordenó suspender la lucha, consiguiendo que le liberaran alrededor de 100.000 presos políticos, incluyendo la dirección del partido del Congreso antes de la independencia formal de la India. En 1947 se realizó el proceso de partición del Gran británico, que Gandhi rechazó, pues él era un unionista, frente al líder de la Liga Musulmana, Muhammad al-Jinnah, quien era partidario de la división, ya que los musulmanes eran minoría en el Gran británico. Al final se procedió por la partición de la India, algo que Gandhi lo aceptó de malas maneras. De hecho, Gandhi, el día de la transferencia del poder al Congreso Nacional Indio, el partido de Gandhi, este no lo celebró como la mayoría de los hindúes, y estuvo solo ese día en su residencia de Calcuta. El 30 de enero de 1948, Gandhi perdió la vida por un radical hinduista quien lo acusaba de debilitar al nuevo gobierno con su insistencia en que le había sido pagado el dinero prometido a Pakistán. La mayoría de la gente no conoce algunas facetas sobre Gandhi. Gandhi jugó un papel importante en la independencia de la India, aunque hay fuentes que indican que Gandhi pudo ser usado por los británicos como disidencia controlada. Pero, ¿fue el máximo responsable de la independencia india? Y es que todo apunta a que no fue el máximo responsable de la independencia, pues se dice que la persona que más trabajó para que la India fuera un país independiente fue Chandra Bose, no familiar de Miguel Bose, quien fundó el gobierno provisional de la India Libre con sede en Singapur y fundó y organizó el Ejército Nacional Indio. También intentó trabajar para que la India fuera reconocida como un estado independiente, aunque aquí solo consiguió el respaldo de las potencias del eje. Algo que no hizo Gandhi, pues nunca intentó conseguir apoyo diplomático más allá de escribirle cartas elogiando a cierto pintor austriaco. Cuando Gandhi reside en Sudáfrica, se da cuenta de la discriminación de la población racializada en Sudáfrica y extrapola lo que ocurría en Sudáfrica con lo que ocurría en la India, pero Gandhi no sentía mucha simpatía por la población racializada, pues Gandhi consideraba a las personas de color inferiores al resto de razas humanas. Algunas de sus frases conocidas son: los africanos nativos solo están un grado por encima de los animales, o llegó a decir que los indios son un poco mejores que los nativos de Sudáfrica. Los autores sudafricanos Aswin Desal y Ghulam Bahet, en su libro The South African Gandhi Stretcher Bearer of Empire o El Gandhi Sudafricano Sostiene el Imperio, ofrecen ciertos escritos donde Gandhi llama a los nativos de Sudáfrica kafirs, término despectivo usado en Sudáfrica. Según estos autores, Gandhi creía en la hermandad aria, aunque también se dice que sus posturas racistas se suavizaron algo cuando ingresó en la cárcel. ¿Os acordáis cuando os dije que Gandhi se opuso a que los hindúes fueran a la Segunda Guerra Mundial? Pues hay teorías que dicen que Gandhi pudo ponerse en contra de que los hindúes fueran a luchar a la Segunda Guerra Mundial era porque Gandhi y cierto pintor podrían tener una estrecha relación, ya que se intercambiaban varias cartas entre ellos. Si bien Gandhi nunca llegó a declararse seguidor de las políticas de este pintor, en sus cartas a él se dirigía de un modo curioso e incluso en alguna ocasión lo llegaría a elogiar. En una carta que escribió a cierto pintor, llegó a decir que cierto pintor no era tan malo como parece y que estaba mostrando conseguir victorias sin demasiado tragamiento de sangre. Gandhi también pidió a los futuros israelitas, otra palabra prohibida en YouTube, que no se defendiera, e incluso llegó a mandarle al pueblo británico un mensaje cuando los nazis invadieron las islas del Canal de la Mancha con el siguiente texto: deben invitar a el dictador alemán y el dictador italiano a que tomen lo que quieran en sus países. Además de ser beligerante con cierto pintor, también lo fue con el que fuera el líder de la Liga Musulmana y luego primer ministro pakistaní, Muhammad Ali Jinnah. Pues si bien es verdad que él quiso una India totalmente unida e incluso no le gustó cómo se fraguó la partición de la India, Gandhi no puso una gran resistencia a la partición de Pakistán por un lado, y por otro que Gandhi podría ser un líder que podría beneficiar a Jinnah. Pues Gandhi, al no creer en la violencia y ser un referente para los hindúes, era el líder perfecto para que los pakistaníes ganaran la guerra india. Pues Gandhi instaba a la población hindú a que no se defendieran ante los pakistaníes, haciendo así que Pakistán pudiera separarse de la India. Su
Ino Naturangotse, en el juicio sobre el fin de la vida de Gandhi, dijo que Gandhi estaba siendo financiado por Jinnah para que así este pudiera hacer que Pakistán fuera un país independiente. Pese a que no existen pruebas de que Gandhi estuviera financiado por Jinnah, sí es cierto que Gandhi le puso a huevo a Jinnah la creación de Pakistán. Sí, el apóstol de la no violencia era una persona violenta. Y ya no solo por elogiar las sátrapas que generaron guerras mundiales como ese pintor austriaco, o porque con su teoría de la satia yuga llevó a miles de personas al huerto por los británicos durante su ocupación, o luego por los musulmanes cuando la India se independizó, sino que también organizó durante la guerra anglo-bóer como sargento mayor cuerpos de voluntarios no combatientes que asistieron a los británicos en esta guerra, algo totalmente incompatible con ser un apóstol de la violencia. Además de que también es acusado por diversos historiadores de financiar grupos guerrilleros de parias que luchaban contra los ejércitos de la reina en el sur de la India. Gandhi además era partidario de la violencia intrafamiliar, pues llegó a afirmar que azotar a su mujer es divertido si no fuera porque cree en la no violencia. Con su mujer, además de practicar la violencia intrafamiliar o vicario de género, como la quieran llamar ahora, también le gustaba jugar al metesaca con su pareja. Tal era así que cuando falleció su padre, Gandhi no estuvo en los últimos minutos de la vida de su padre, pues estaba de metesaca con su pareja. Gandhi era una especie de Jeffrey Epstein de la época. Tenía tales perversiones como la de beber su propia orina o la de las vacas, aunque también beber orina es terapia en la India, o practicar su castidad. En 1903 se declaró casto, estando en la cama sin ropa con sus sobrinas. Sobrinas que una de ellas, Abba, era menor de edad. Estas sobrinas se encargaban de darle masajes, rezar con él, prepararle las cataplasmas de barro o administrarle el enemas, además de otras cosas, como cuidarle cuando este tenía diarrea. También dormía sin ropa con Gandhi para probar su castidad y darle calor cuando Gandhi tenía frío. Digo yo, ¿no sería mejor vestirse? Según Gandhi, sus experimentos de dormir desnudos con sus nietas le ayudaba a contemplar la unidad entre hindúes y musulmanes en la India antes de la partición y liberaría tensiones. Gandhi decía que era como si fuera la madre de esas niñas. Gandhi llamaba a Sarla Devi, mujer devota, casada y con hijos, su esposa espiritual, y más tarde diría que había llegado a tener casi relaciones extramatrimoniales con ella. Joseph Leiber, premio Pulitzer y autor del libro Get Great Soul, ha dicho que Gandhi también podría haber sido homosexual, pues afirma que le excitaba un arquitecto judío alemán, y también llegó a decir que a Gandhi no le excitaba ver mujeres desnudas, aunque con el historial que tiene me parecerá muy raro. Aunque sea un homosexual, tampoco creo que sea un gran delito que digamos. Según Alexandra David Neal, los ayunos de Gandhi eran un fraude que se me olvidar de este asunto. Gandhi es una figura con muchos paralelismos con Mandela, del que tengo un vídeo en mi canal. Desde que ambos vivieron un régimen de discriminación, hasta el de que son sátrapas vestidos en la piel de aladíes de la libertad y los derechos humanos. Ambos crearon y financiaron grupos que infundían la violencia, maltrataban a sus mujeres, defendían teorías que llevan a los países a la miseria, Mandela el comunismo, aunque luego pasó a ser un socialdemócrata, y Gandhi se oponía a que la India tuviera industria y era contraria a la tecnología, aunque luego daba los discursos con pinganillo y financiaban industriales hindúes. Y sobre todo consiguieron tener una buena fama, mejor de la que fueron. ¿Qué fueron? Unos sátrapas. Ya sabéis, si queréis que hable de este o de otro, me lo ponéis por comentarios.